con su venia, presidenta. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas noches. Esta noche tiene que ser histórica. Y tiene que ser histórica para que quede guardada en la memoria de todas y todos los que estamos aquí presentes. Porque a eso venimos, a hacer historia, a representar a mexicanas y mexicanos, a que tengamos la sensibilidad de escuchar. No puede ser posible que estemos jugando, unos a no escuchar y otros a no cansarnos de hablar, cuando pudiéramos estar unidas y unidos por las mismas causas, porque ¿saben una cosa? Nos importan las mismas. El problema es que queremos hacerlo de diferente manera, quizá por una aberración a querer tener la única razón. Y nadie tiene la razón completa, porque por eso somos diversas y diversos. A Movimiento Ciudadano nos importa y nos preocupa, y vemos con mucha tristeza que se están acabando, sin discriminación, áreas verdes naturales protegidas, santuarios, se siguen talando árboles de manera indiscriminada y los mantos acuíferos siguen siendo explotados y contaminados sin tener estudios concretos en el impacto por su aprovechamiento. Y deberíamos de estar unidos para poder conservar el patrimonio natural de México. Y cuando más debiéramos de estar unidos para cuidar y preservar nuestro patrimonio natural, le reducimos 34% al cuidado de las áreas naturales protegidas. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que pongo es la disminución en la infraestructura carretera. Y lo digo por experiencia propia. Fui legisladora de 2015 a 2018. Tuve el honor de representar al Distrito 6 en Zapopan, Jalisco. Y tuvimos dos carreteras muy importantes que impactamos con más de 140 millones de pesos que se fueron administrando durante 3 años. Y se pudo ampliar la carretera a Nogales, que es un tramo carretero muy importante donde hay más de 300 mil personas viviendo ahí, universidades, escuelas, industria, naves industriales y una cantidad de negocios agroindustriales en un mismo tramo carretero, y hoy no hemos podido destinar un solo peso para continuar con la mejora de ese tramo carretero. El otro tramo carretero importante y fundamental es la carretera a Colotlán, Guadalajara a Colotlán, un tramo carretero de 20 kilómetros, en donde pudimos hacer una ampliación de más de 11 kilómetros, viven más de 250 mil personas ahí. Hoy no hay un solo peso para seguir mejorando y mejorar la calidad de vida de las personas que transitan por ahí. Lamentamos muchísimo, muchísimo, que a pesar de que sigamos aquí debatiendo y tratando de generar consensos y conciencias en relación al ramo 13, seguimos sin ser escuchadas las mujeres de este país. Y les voy a poner ejemplos porque ya argumentos dimos muchísimos. Tan solo las labores domésticas, fíjense lo importante que es el trabajo de las mujeres en este país. Lo que las mujeres aportan a México y a su economía con los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, que dice el INEGI y el Centro de Estudios, generan el 16% del PIB, el trabajo doméstico no remunerado. En promedio, cada mujer en este país genera, si se le pagara, 62 mil pesos mensuales como jefa de familia. Y si está casada, 79 mil pesos, ya se imaginarán por qué. De acuerdo al Coneval, la mayor brecha de los niveles de pobreza extrema y moderada entre los grupos seleccionados se encuentran las mujeres indígenas de las zonas rurales, con un decrecimiento del 81%. Los últimos 3 años ha decrecido el desarrollo de las mujeres indígenas, 81%. Ante este panorama, el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación adolece de medidas presupuestales orientadas a revertir estas desigualdades que afectan a niñas y mujeres más vulnerables en este país. Una de cada 3 mujeres en México experimenta situación de dependencia respecto a la jefatura del hogar. Y el anexo 13, que deben de ser las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, hoy dicen que aumentó, claro que aumentó,
pero lo que aumentó representa para el gasto programable de 2022, fíjense a cuánto representa lo que aumentó. 4.5% es del gasto programable. ¿Eso les importa? Lo que debe de destinarse a las mujeres más desprotegidas. Ah, pero si le quitamos, si desagregamos los programas emblemáticos del presidente, pues entonces ¿saben cuánto queda en realidad? El 0.59%. Y seguimos sin ser escuchadas. 0.59% está destinado a poder reducir las brechas de pobreza y de desigualdad de las mujeres y niñas en este país. Hoy quiero hacer un llamado a esta legislatura de la paridad para que, haciendo a un lado nuestras diferencias, situemos la obligación del Estado mexicano de poderle dar respuesta a la comunidad internacional de que en este país sí estamos trabajando en relación a todos los acuerdos internacionales que tenemos suscritos y la obligación moral e histórica que tenemos con las mujeres y las niñas de este país. ¿Es cuánto, señora presidenta?